Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Enjuician a Luis Arce Catacora por la clara negligencia que existe en este gobierno de mantener la paz, de hacer un trabajo digno y de estar a la altura del cargo. El caso principal en todo esto es el caso de los autos chutos, el eterno caso de los robos de autos en Chile, que son traídos a Bolivia y que aquí gozan de una protección impresionante, toda esta sarta de delincuentes. ¿Por qué? Pues la respuesta es fácil: autito gratis para las autoridades, para regalar. Muy buenos días, un agradecimiento a nombre de la bancada parlamentaria de la Alianza Comunidad Ciudadana a todos ustedes por acudir a esta convocatoria. Me acompañan la diputada Luisa Nayar, el diputado José Ormachea, el diputado Gustavo Aliaga, miembros de la bancada, a efectos de oficializar y de hacer conocer por su intermedio a la opinión pública y a la ciudadanía en general, de que, como habíamos anunciado como Alianza Política Comunidad Ciudadana hace días atrás, íbamos a presentar una proposición acusatoria de juicio de responsabilidades en contra del presidente Luis Arce Catacora por resoluciones contrarias a la Constitución, fundamentalmente como efecto del atropello y del desconocimiento a una decisión asumida constitucionalmente por la Asamblea Legislativa Plurinacional en sentido de censurar al ministro Eduardo del Castillo, decisión que fue totalmente desconocida y totalmente burlada por el presidente Luis Arce al ratificar 48 horas después a este servidor público. Por lo tanto, y ante esta flagrante comisión de un delito de resoluciones contrarias a la Constitución, la bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana está oficializando la presentación de esta proposición acusatoria en contra de Luis Arce Catacora. Esta es una señal y es una acción que la encaramos en el marco de exigir respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y en el marco de exigirle al presidente Arce que cambie de actitud, porque de lo contrario nosotros como Asamblea Legislativa, con esta acción y otras acciones que en su momento asumiremos, vamos a hacer respetar la organicidad y nuestras prerrogativas constitucionales como Asamblea Legislativa Plurinacional. En este sentido, ya se está oficializando esta presentación. Vamos a aguardar que el procedimiento de ley establecido en la ley 044 comience a regir y comience a tramitarse, y aguardaremos, por supuesto, y seremos rigurosos vigilantes para que este proceso y este juicio de responsabilidades termine hasta las últimas consecuencias. Voy a ceder la palabra a la diputada Luisa Nayar, quien va a complementar una información adicional. Muy buenos días a todos, muchas gracias por hacerse presentes. Tal cual ha anunciado el diputado Enrique Urquidi, el día de hoy se está formalizando el juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce, un presidente que lamentablemente le ha dado la espalda al conjunto de los bolivianos, un presidente que ha decidido vulnerar los preceptos constitucionales ratificando al ministro Chutero, un ministro que parece ser que está capitaneando las redes del narcotráfico, las redes delincuenciales vinculadas a los vehículos robados, y lamentablemente ante los últimos sucesos acontecidos con el país vecino de Chile, nos ponen en una situación de papelón internacional. Vemos y hemos recibido como parlamentarios también no solamente denuncias de vehículos robados de Chile, sino que ahora también estamos recibiendo denuncias de vehículos robados en Brasil que están circulando en el territorio nacional. Debemos darle un mensaje claro y contundente a Luis Arce y a sus personeros del Movimiento al Socialismo que están fungiendo cargos hacia adentro de los distintos ministerios. Vamos a ser implacables con la realización de procesos y de fiscalizaciones en contra de todos aquellos delincuentes de cuello blanco que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo. Por eso este juicio de responsabilidades, encomendado por la población boliviana a través de la representación parlamentaria, no puede quedar en impunidad. El fiscal general y el Tribunal Supremo de Justicia deben actuar conforme a ley.
deben admitir el mismo y deben remitirlo a esta Asamblea Legislativa para que se someta a votación el proceso para el enjuiciamiento de Luis Arce y de dos ministros que se han visto envueltos en estos mismos hechos de los vehículos chuteros, tanto la ministra Prada como el ministro Eduardo del Castillo. Debemos aclarar que este enjuiciamiento y este proceso está direccionado al señor Luis Arce, al señor Eduardo del Castillo y a la señora ministra Prada, toda vez de que los mismos son los que vienen gerentando la concesionaria de vehículos robados de la Casa Grande del Pueblo. Repito, vamos a ser implacables en esta situación y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que este juicio de responsabilidades termine sancionando a quienes vulneran la Constitución Política del Estado. Como último mensaje le decimos a Luis Arce que vaya listando sus pilchas porque en Chonchocoro hace frío. Muchas gracias. ¿Preguntas? La proposición acusatoria está en base al delito de resoluciones contrarias a la Constitución. Nombramientos ilegales y otros, pero fundamentalmente hacemos hincapié en la resolución que hace el presidente Arce de destituir en primera instancia al ministro Eduardo del Castillo y posteriormente, 48 horas después, restituirlo en el mismo cargo. Por lo tanto, y ante la flagrante comisión de estos delitos, estamos oficializando esta proposición acusatoria de juicio de responsabilidades. Pero eso no está previsto, ¿no, diputado, en alguna norma y que se lo destruye y se lo vuelva a restituir? ¿O sí? Nosotros hemos presentado, y ustedes tienen conocimiento hace días atrás, una norma y un proyecto de ley que va en la línea del mismo proyecto de ley que el presidente Arce presentó en abril de este año. Un proyecto de ley en el que claramente se establecía y se normaba el régimen de la censura. La Constitución Política del Estado es absolutamente clara y expresa en su artículo 158. La censura del ministro conlleva su inmediata destitución y, por lo tanto, en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, que es la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico, es de que estamos oficializando y estamos realizando esta proposición acusatoria en contra de Luis Arce Catacora. Ahora, el diputado, ¿se ha procedido a la destitución? Y luego al nuevo nombramiento, ¿eso es legal? Hay una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional y un proyecto de ley que hacía referencia hace un momento del propio Luis Arce Catacora, en el que establece que una autoridad censurada no puede ser ratificada en el mismo cargo, que es precisamente lo que ha hecho Luis Arce. Es decir, ha borrado con el codo lo que ha escrito con la mano. Y por lo tanto, ese es otro elemento que evidencia la comisión de este delito de resolución contraria a la Constitución. El propio Luis Arce, el propio gobierno de Luis Arce, en un proyecto de ley, el proyecto de ley 350, remitido a la Asamblea Legislativa en abril de este año, ratificaba y establecía de manera expresa que ninguna autoridad censurada, ningún ministro censurado podía ser ratificado en el mismo cargo. Por lo tanto, lo que ha hecho Arce no solamente es burlar la Constitución, burlarse de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino fundamentalmente lo que ha hecho Luis Arce es borrar con el codo lo que en su momento escribió con la mano. ¿Pero eso es ante la Asamblea Legislativa o ante la Fiscalía? Perdón, ¿puedo complementar? El proyecto, la proposición acusatoria está siendo presentada a la Fiscalía y es la Fiscalía General la que en el marco de lo que establece el procedimiento tiene que realizar investigaciones y en su momento solicitar vía Tribunal Supremo de Justicia la autorización de la Asamblea Legislativa para que se autorice o se rechace este juicio de responsabilidades. ¿Pero ese documento que ha presentado el presidente Arce está en vigencia? Perdón, para complementar justamente lo que mencionaba el diputado Enrique Urquidi, debemos manifestar que la Constitución es clarísima cuando se habla acerca de los procesos de interpelación. Con claridad se establece que la censura implicará la destitución de la ministra o del ministro. Asimismo, esta atribución constitucional se desarrolló dentro de la ley 1350, la cual luego fue sometida a un proceso abstracto de inconstitucionalidad.
debemos manifestar de que dentro de esta resolución se tiene de que uno de los argumentos es que no se puede dejar sin trabajo a este ministro, en todo caso. Y yo pregunto, entonces, los miles y miles y miles de bolivianos que no tienen fuentes de empleo también se pueden amparar en esta sentencia constitucional a efectos de que Luis Arce los ponga en un cargo público. ¿Acaso el señor Eduardo del Castillo no podía haber trabajado en otro espacio? Y lo que pasa es que lo han ratificado a del Castillo en este espacio porque es el que le sabe todos los secretos, la vida, milagro y todos los ilícitos al señor Luis Arce. Entonces, acá han preferido violar la constitución política del Estado y tratarla como cualquier cosa antes que llevar adelante el cumplimiento de la norma constitucional. Querido periodista, le vuelvo a leer el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. La Constitución no faculta a los parlamentarios a llevar adelante los procesos de interpelación. El artículo 158 establece: la censura implicará la destitución de la ministra o del ministro. Se ha censurado con 101 votos en la Asamblea Legislativa al ministro Chutero. Este ministro Chutero fue ratificado por el señor Luis Arce y también por la señora ministra Prada. Por ese motivo es que está siendo enjuiciado a través de este juicio de responsabilidades Luis Arce, la ministra Prada y Eduardo del Castillo al haber vulnerado los tres la constitución política del Estado. Muchas gracias. Esto es algo que a la población le ha quedado pues bastante difuso, ¿no? Tú no puedes ir en contra de la Constitución argumentando leyes o beneficiándote de cierta forma de decretos, porque la Constitución es lo que está por encima de todo. Y parece ser que estos más de 15 años de socialismo en Bolivia ha trastornado a la gente y les ha hecho creer que el presidente puede hacer lo que le venga en gana y que puede limpiarse las nalgas con las hojas de la Constitución Política del Estado. Claro, este es el fruto de todas las gestiones de Evo Morales, que no le importó violar la Constitución, así como muy probablemente ha estado manoseando jovencitas y cometer los delitos de estupro, que hasta ahora no hay un solo caso de las denuncias que hay en su contra que avancen, porque claramente en Bolivia tenemos una justicia total y absolutamente corrupta, corrupta porque se benefician todos estos jueces y fiscales de este tipo de casos y hacer caso omiso y mirar para otro lado. Porque si vivimos en un país donde la justicia es totalmente independiente y pues apartada del ojo político, muchos presidentes, especialmente Evo Morales, estarían pasando su buena temporada en la cárcel. Y para más descaro, para más situación, pues que uno ve el cinismo en la cara de esta gente totalmente despreciable, me refiero a Evo Morales y a sus esbirros, es el propio Evo Morales el que se queja de que Luis Arce Catacora está sacando resoluciones contrarias a la Constitución cuando él violó el referéndum del 21F, cuando él violó la Constitución. O sea, doble violación, el sinvergüenza más grande que pisó Bolivia, Evo Morales, y de paso cobarde. Señores, todo esto debería de resolverse fácil en una si viviéramos con una justicia correcta. No tenemos una buena justicia. No tenemos justicia, creo que es mejor dicho. Y gracias a que no tenemos justicia, una justicia que haga prevalecer las leyes, la Constitución en este caso, pues claramente vamos a tener más presidentes como Evo Morales y como Luis Arce Catacora. Espero que le vaya bien el enjuiciamiento de Luis Arce Catacora, pero claramente
La historia nos dice que si no limpiamos la justicia de todas esas ratas vendidas que prostituyen la justicia, pues claramente no será así. Gracias por ver este video, gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.